Buenas, ingeniero. Hola Samuel, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Estás con gripe? ¿Mande? ¿Estás con gripe? Más o menos. ¿Qué ¿Cómo pasó? es que cambiaron el líder de la clase? Yo tenía otro. ¿Tenías otro? Ajá. Y el único que ha habido es este siempre. No, la otra semana ingresé con el otro. No, no sé. Este es el último, el único que yo he usado. No ingresa nadie más. Indíquenles que el ID que ellos tienen no es el correcto, sino el que usted envió en la imagen. Por eso que no han de poder entrar. ¿Qué hace? Clase. ¿Tiene clase ahorita? Sí. Bueno, seguimos entonces, Samuel. Si no, Okay, ingeniero. nos habíamos quedado en unas tablas en donde había unos niveles estándar de contaminantes ambientales que se dan en el área de trabajo. Bueno, también fuera del área de trabajo, no dígase en la vía pública, ya en nuestros hogares y todo. Ahora, dependiendo si es área residencial, si es área pública, si es área industrial, los valores van lógicamente a cambiar, pero los principios, las variables son las mismas. Que no pueden ingresar, me dice.
¿Ya? Entonces, como respuesta a los avances tecnológicos, la OIT implementó nuevas condiciones como protección Hola, hola. ¿Cuántos estamos? Dos nomás. Así parece. Hay que enseñarles con flechitas porque si no, no entienden. Marco. Presente, ingeniero. Ya, ¿qué pasa con los demás hoy? No sé qué ha pasado usted con lo que ha hecho con el correo, ingeniero, con la contraseña que nos pida ingresar aparte. Tenemos que ingresar, unirnos a una reunión. El mismo link de siempre. Sí, pero ahorita todos nos pide que ingresemos el ID y aparte la contraseña. Ahí está No la es. contraseña, pues. Por eso ya les expliqué a los compañeros ya. Buenas tardes, ingeniero. Hola, ¿cómo están? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Pintay también puede retirarse. Gracias. ¿Ya terminaste? ¿Sí ven mi pantalla ahí? Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero, presente por si acaso. Buenas tardes. Todavía no he tomado lista, ya mismo tomamos lista. ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, ingeniero? Aquí le cuento cansado. Vaya a dormir, ingeniero. No se preocupe. ¿Qué Vaya, quisiera? descanse, vaya, descanse. Hoy día me duermo a las 8 de la noche. Como Buenas nunca. tardes, compañeros. A ver, Eran como pues, buenas. hablábamos de que en la clase pasada habíamos visto valores de contaminantes, de las variables de las contaminantes ambientales, y estas Dami. dependían del área donde las íbamos a medir. Ahora, había diferencias, no tan marcadas, pero en sí diferencias entre los sectores residencial, industrial y la vía pública, ¿ya? Como respuesta a estos avances tecnológicos, la OIT, que es la ente rectora de las condiciones de trabajo, implementó nuevas condiciones como protección a los trabajadores contra el ruido, las vibraciones en lugares de trabajo, exposición profesional a sustancias nocivas, en suspensión en el aire. O sea, hablamos de partículas de CO2, de CO, de otros gases también, que tienen alcance corrosivo, irritante para la piel y cosas así. Asimismo, tiene el propósito de consolidar el contenido de documentos anteriores relativos a todo tipo de contaminantes del aire
y otros factores ambientales en el lugar de trabajo, y contribuir a la aplicación de las disposiciones contenidas sobre el medio ambiente de trabajo, así como de otras normas internacionales. Estas disposiciones deberán considerarse como una base para eliminar o controlar las sustancias químicas peligrosas en suspensión en el aire, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, los rayos ultravioletas, los rayos infrarrojos y en determinadas circunstancias la radiación visible, los campos eléctricos y magnéticos, el ruido, las vibraciones, las altas y bajas temperaturas y la humedad. A pesar de la variedad de factores ambientales cubiertos, la magnitud de los aspectos técnicos que se relacionaron con políticas sociales y consideraciones económicas y la diversidad de situaciones. A continuación se expondrán estándares acerca de estos factores establecidos para precautelar las enfermedades profesionales y para determinar soluciones prácticas en materia de procedimientos. ¿Ya? Dependiendo de las normas, de los parámetros que establezca la OIT, se establecen los procedimientos a nivel mundial, ahí bajando a nivel nacional y ya a nivel local, porque a veces entre cantón y cantón, entre ciudad y ciudad, difieren los parámetros en cuanto a estas variables. Entonces, comenzamos con los niveles de ruido ambiental, como un factor que puede afectar a la salud. Tenemos valores de decibeles entre 80 como el aceptable, por eso se dice que no es necesario realizar actuaciones, y hasta 130 decibeles que ya requiere un control médico anual. ¿Ya? En cuanto a los niveles de ruido y las consecuencias a la salud, o sea, las molestias que causa, tenemos unos rangos entre 130 y 0 decibeles. ¿Ya? Siendo 0 decibeles total silencio, ¿ya? Y 130 decibeles un ruido ensordecedor. Aquí ponemos los orígenes que pueden causar esos diferentes niveles de ruido. ¿Ya? Todo está tabulado con valores y sus consideraciones también. Su calificación. Los niveles de temperatura ambiental como factor a la salud, dígase temperatura ambiental, puede ser en cualquier ámbito, en cualquier ambiente, ya incluidos los ambientes laborales. Porque ustedes saben que hay empresas en que las condiciones propias establecen temperaturas demasiado altas y otras en las que en cambio es demasiado baja. ¿Ya? Por ejemplo, un operador de un caldero, un operador de un intercambiador de calor, ¿ya? Un bombero, por ejemplo, está expuesto a temperaturas altas. Pero en una empacadora, por ejemplo, en una empacadora de camarón, en una empacadora de atún, una procesadora de carne, ¿ya? Hay en cambio temperaturas demasiado bajas, ¿ya? Consideradas, por ejemplo, entre 12 a 18 grados centígrados, muy baja, para trabajo muy duro. No se diga en Siberia, no se diga en otra parte del mundo. ¿Ya? Pero consideramos se considera hasta físicamente una temperatura de 25 grados centígrados, 24 grados centígrados, hasta cómoda, para trabajar en cualquier posición. ¿Ya? Tenemos también los niveles de iluminación en sectores laborales, en ambientes laborales. La luz natural se mide en luxes, la luz del sol o luz blanca, siendo los rangos entre 20 y 1000 luxes, requiriendo, por ejemplo, 1000 luxes para espacios donde se haga joyería, relojería fina e imprenta, ¿ya? Y requiriendo apenas 20 luxes para lo que son patios, galerías y lugares de paso. ¿Ya? Ahorita hay sistemas de sensores de movimiento que activan las luces, muy modernos. Entonces, estos van dirigidos básicamente al ahorro de energía, ¿no?
Los agentes químicos como factores de riesgo están los corrosivos, los irritantes, los asfixiantes, los de tipo bioquímico, los anestésicos, los narcóticos, los cancerígenos y los sistémicos, con sus diferentes consecuencias a la salud. Tenemos factores psicosociales también, que a veces se puede decir que no cuentan, pero en realidad, ¿no? Por ejemplo, una de esas es el estrés, ¿ya? Las que afectan a la empresa, al puesto de trabajo, la organización como tal, afectan al tiempo de trabajo y afectan a la persona, con sus diferentes variantes. Nos habíamos quedado en este cuadro, en donde existen los riesgos psicosociales por actividades económicas, ¿ya? O sea, este tipo de empresas encasilladas en esta actividad económica causan este tipo de riesgos de trabajo. Ya vimos este video también. Seguimos con riesgos psicosociales por ocupaciones, en cambio, por profesiones. Ya no por área industrial, sino por profesiones. Depende del grado de responsabilidad de directivos, técnicos o profesionales, trabajadores de servicios, trabajadores cualificados, trabajadores de la industria de construcción, operadores, trabajadores no calificados también. Tenemos este video aquí, deje ver la duración. Dinero, buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe la demora, perdí y andaba con esta aplicación Zoom. El objeto de la seguridad y salud en el trabajo es proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos y los psicosociales derivados de la organización laboral que pueden afectar la salud individual y colectiva en los lugares de trabajo. Es responsabilidad de todos los empleadores identificar, evaluar e intervenir los factores psicosociales que comprenden la identificación tanto de los positivos o protectores como de los factores de riesgo, con el fin de definir las acciones de intervención y así prevenir enfermedades asociadas al estrés laboral y promover el buen clima laboral y la productividad. Prevenir posibles situaciones de acoso laboral y mejorar las relaciones en el trabajo. Así, los empleadores deben identificar los factores existentes en una empresa como, por ejemplo, en la gestión organizacional, se debe tener en cuenta la administración del recurso humano y allí se observa el estilo de mando, las modalidades de pago y de contratación, la participación del trabajador en la empresa, la facilidad para acceder a capacitaciones, servicios de bienestar social, mecanismos de evaluación y desempeño y estrategias para el manejo de cambios que afecten a las personas. Otro factor contempla las formas de comunicación y el empleo de la tecnología. Es muy importante tener presente el ambiente de las relaciones y las formas de trabajo en equipo. Las condiciones de la tarea son muy importantes. Hace relación a la carga mental, el volumen de trabajo, el nivel de responsabilidad de cada trabajador y la carga emocional a la que están expuestas quienes trabajan atendiendo al público, como por ejemplo en el sector salud, en las oficinas de correspondencia o de servicios públicos. Esta carga va de la mano con la carga física que comprende el esfuerzo físico, la postura corporal, fuerza y movimiento en su labor. También existen unos factores psicosociales extralaborales que también debe evaluar el empleador de su trabajador con el fin de promover su bienestar. Conocer la utilización del tiempo libre, su entorno familiar y de amigos, e incluso de vivienda, y las demás situaciones que le permitan tener una idea clara de la situación de su trabajador. Un tercer factor que debe evaluar el empleador es el psicosocial individual. Debe tener información de las características de la personalidad del trabajador y cómo afronta situaciones de trabajo. Con respecto a los efectos de esos factores de riesgo, se debe tener mucha atención a las estadísticas de morbilidad y mortalidad por accidente o enfermedad laboral y enfermedad común. Por último, el ausentismo, la rotación de personal y el rendimiento laboral. Recuerde que todos los factores psicosociales deben ser evaluados objetiva y subjetivamente. También, los empleadores deben actualizar anualmente toda la información discriminada por número de trabajadores, ocupación, sexo, edad y mantener la disposición del Ministerio de Trabajo. Los empleadores deben intervenir los factores de riesgo psicosocial. Para ello se tendrá en cuenta los siguientes criterios: compromiso
compromiso de la gerencia y los trabajadores, la participación de los trabajadores, priorización de los factores identificados con riesgo más alto, realizar actividades educativas o formativas. Los programas que se lleven a cabo deben estar integrados a los de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, así como al de mejoramiento continuo y de calidad de la empresa. Bueno, nos hemos dado cuenta de que los quiero invitar a una especie de debate en cuanto a estos factores psicosociales que acabamos de ver. Justamente en esta época, pueden prender los micrófonos para conversar, en esta época en que nuestras plazas de trabajo se han visto amenazadas por las condiciones que hemos vivido, eso se refleja grandemente en un factor psicosocial, ¿no? La angustia que hemos sentido todo este tiempo, más la carga emocional de la pérdida de quizás un familiar, el hecho de no poder conseguir medicinas, de estar sobre preocupado de la alimentación, de conseguir lo mínimo para suplir las necesidades de nuestras familias. Toda esa carga emocional, psicosocial, más la adaptación a una nueva metodología de trabajo. Yo creo que sí, a estas alturas, 27 de julio, les hablaba de que me siento un poco cansado, aunque el sueño de las 8 horas no me quita este síntoma. ¿Ya? Pero ya lo vemos que no es letra muerta, que sí se aplica, que no es cuestión de tomarse una cervecita o tomarse una pastilla, sino un descanso real, ¿no? Un descanso real, un masaje, un baño de agua caliente, una salida. Bueno, hay que ver la manera, ¿no? Porque esto a veces te exige incluso tratamiento o hasta terapia, puede ser, en casos extremos. Yo tuve el caso de un tío mío que llegó a tal punto de estrés que ni siquiera soportaba ver la luz de la mañana o una luz artificial encendida. O sea, tuvo que pasar casi 2 meses encerrado en un cuarto oscuro. No aguantaba, no dígase del ruido, no aguantaba ningún tipo de ruido, ni siquiera la voz humana. Entonces, vemos que esto sí es una realidad y lo hemos palpado. Bueno, depende también de las circunstancias de cada trabajo, ¿no? Hay algunos quienes sí tienen la seguridad de su trabajo fijo, de que tienen su cierto nivel de estabilidad y su libertad de acción, pero otros no, en cambio. Otros sí estamos siempre a la espera, ¿no? Siempre a expensas de nuestros superiores, de ver quiénes nos califican y de qué manera nos califican. ¿Ya? Y todo esto, toda esta carga psicosocial, seguramente deriva, si es que no se trata a tiempo, en una enfermedad profesional. Deje ver si ya llegaron todos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Ya le puedo tomar lista? Ahí está Valeria. No ha llegado Jimena, no ha llegado Mayerlin. ¿Quién es ese Xperia? XA1. Estoy tratando de cambiar, ingeniero, espérame un segundo. Ya. Jimmy. Ah, Jimmy ha sido, ya. Vamos a tomar la lista entonces, chicos. Alvarado Herrera, si está por ahí. Presente. Marco también. Choe es Jimmy. María Fernanda no la veo. Dume no está. Freire. Presente. Ya. Fuentes. Presente, ingeniero. Luas, no está. Presente. Luas, Andy. Andy tiene serios problemas por inasistencia. En general, me está escribiendo mi compañera Dumes. Me dice que está en el hospital con un pariente y se está complicando entrar a clase. Ya, ok. Andy no está. Valeria sí, Villegas no está,
Bisueta, también lo veo por ahí, parece. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya. Buenas noches, buenos días. Okay. ¿Qué pasó? Ya. Ok, entonces seguimos con esto. Vamos a ver, ¿dónde nos quedamos en la lectura? Habíamos comenzado de nuevo, ¿no? María Fernanda, le tocaba a Mayerlin, ya leyó. Freire toca leer. A ver mi comando. Confirme. Lectura, Mar. ¿Desde dónde? Ah, desde el cuadrito rojo va a ser. Hable de eso. ¿Dónde? La enfermedad profesional. Claro. Ya. Este dice enfermedad profesional es la descrita por la legislación en la lista oficial de enfermedades profesionales y aquellas otras que sin estar específicamente tipificadas se demuestre que tienen origen en la actividad profesional desarrollada. ¿Continúo o vemos el video? Sí, ya lo vamos a ver. Tienen origen en una actividad profesional específica. La relación que existe entre la higiene industrial o higiene ocupacional y las condiciones ambientales es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando hay una empresa, no se controlan los agentes ambientales, llámese ruido, iluminación, temperatura, agentes biológicos, pues lo que va a ocurrir es una enfermedad laboral. Y una enfermedad laboral es aquella que está relacionada con el trabajo o las condiciones a las cuales el trabajador se ve obligado a laborar. Normalmente cuando la empresa no tiene un buen programa de higiene industrial, no hace mediciones, no tiene un control de los peligros ambientales, pues lo que va a pasar es que la gente se va a comenzar a enfermar. Y cuando las patologías, digamos, se pueden tratar, se pueden curar, pues el médico entrará a curarla, ya sea el médico de la EPS o el médico de la empresa. El problema es que si la parte ambiental no se mejora, no se arregla, pues las personas van a volver a entrar en esas enfermedades, irritación respiratoria, dermatitis, acumulación de polvo en los pulmones, etc. El problema es que hay enfermedades que son irreversibles. Además, las enfermedades se manifiestan con un lapso de tiempo muy largo muchas veces. Entonces, esto es lo que ocurre cuando las empresas no tienen un buen programa o su programa de higiene industrial, que es obligatorio. Todas las empresas deben tener un subprograma de higiene, un subprograma de seguridad, por ejemplo, un subprograma de medicina preventiva del trabajo. Incluso muchas deben tener un subprograma de ergonomía y de biomecánica. Entonces, eso es lo que ocurre normalmente en las empresas que no hay componentes preventivos, en donde no hay un seguimiento de la parte ambiental, donde no hay un seguimiento médico, donde no se corrige el ruido, donde no se corrigen los productos químicos, donde no se corrige la vibración o donde no se corrigen los productos peligrosos. La higiene lo que busca es que esto no ocurra, que el ambiente de trabajo sea sano y saludable para los trabajadores, para que finalmente no se enfermen. Y el objetivo de la higiene industrial es ese, es evitar que las personas se enfermen, evitar que adquieran una enfermedad laboral. Muy bien. Una vez que tú ya tienes identificado. Muy bien, entonces, ahí vemos por qué es que se dan las enfermedades laborales. Son aquellas que tienen como origen, ¿ya? Alguna actividad de tipo profesional y tiene que estar específicamente en la lista oficial de enfermedades profesionales establecidas por la OIT. ¿Ya? Siga, Eric. Listo. La definición de la enfermedad profesional contiene, por tanto, dos elementos principales. Primero, la relación causal entre la exposición en un entorno de trabajo o actividad laboral específicos y una enfermedad específica y el hecho de que dentro de un grupo de personas expuestas
La enfermedad se produce con una frecuencia superior a la tasa media de morbilidad del resto de la población. ¿Qué significa morbilidad? Morbilidad es un valor aceptable. ¿Ya? Un valor aceptable. Por ejemplo, históricamente en una empresa han venido de 1,000 trabajadores, 30 casos de gripe mensual, 2 casos de cáncer al año. ¿Ya? Esas son medidas aceptables históricas. ¿Ya? Cuando hablamos de morbilidad, estamos hablando de esas tasas aceptables. O sea que tienen un sustento, y cuando se rompe esta tasa, quiere decir que algo está pasando. Cuando aumentan, es que algo está pasando. Como se rompió, por ejemplo, la tasa de defunción en Guayaquil, en los meses de marzo, abril, mayo, ¿ya? Se escondía la cantidad de fallecidos, pero fácil, ¿no? Comparado con la base de datos del registro civil y la elaboración de certificados de defunción, fácil se lo pudo hacer. Siga Eric. Los trabajadores jóvenes con edades entre 15 y 24 años expuestos a factores de riesgo laboral, su estado de desarrollo físico, psicosocial, emocional, el nivel de educación, la competencia profesional y experiencia laboral pueden incrementar la incidencia de las enfermedades profesionales a corto y mediano plazo. A esto se suma el desconocimiento de sus derechos, responsabilidades y obligaciones en materia de salud y en el trabajo, por lo que les puede llevar a realizar tareas peligrosas, incrementando la incidencia de sufrir accidentes, lesiones e incapacidades laborales. Siga. En Ecuador, el Seguro de Riesgos del Trabajo, SGRT, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es la entidad que dictamina el grado y tipo de incapacidad proveniente de los siniestros laborales ocurridos al trabajador y la determinación de la responsabilidad patronal al empleador. El listado de enfermedades profesionales consideradas actualmente en el país está en concordancia con el listado de la Organización Internacional del Trabajo, agrupadas de la siguiente manera: enfermedades profesionales causadas por la exposición a agentes que resulte de las actividades laborales, enfermedades causadas por agentes químicos, por agentes físicos, agentes biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias. Ya, en su puesto de trabajo, ojo, en su puesto de trabajo, Eric, en la función que usted cumple. Vamos a su puesto de trabajo, que cogemos a su persona como ejemplo. Usted está expuesto de estos tres tipos, ¿a qué tipo de enfermedades? ¿Las causadas por agentes químicos, agentes físicos o infecciosas o parasitarias? Diré que agentes químicos. ¿Por el smog? Claro. ¿Y agentes físicos? También. Me puede ocurrir algún accidente, algún carro físico, me puede... Físico quiere decir temperatura, ruido, vibraciones, todo eso son físicos. Claro, también me puede ocasionar eso. Radiación solar, toda esa vaina. ¿Ya? Y infecciosas también, porque... Ya, eso puedo, ya depende, si usted se quiere infectar ya no sé en qué... Parasitarias puede ser por comer en la calle, ¿sí o no? Claro. Ya, correcto. Yo dije todo. Después quieren ganar puntos. Siga. Pero si ni mejor responder, pues yo iba a responder y usted ya se adelantó. Ya, enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado. Enfermedades del sistema respiratorio, de la piel, sistema osteomuscular, trastornos mentales y del comportamiento. Ya. Ya, siguiente. Seguimos. Cáncer profesional y otras enfermedades. El CIE 11 recoge algunos diagnósticos de las enfermedades profesionales planteadas por la Organización Internacional del Trabajo, lo cual facilitará una adecuada clasificación de las mismas.
¿Continúo o va a ver los videos? Sí, vamos a verlos. ¿Cómo van con su trabajo de investigación? Tengo más tiempo. Era para este jueves, ¿no? No, para el próximo martes, digo. Identificación de enfermedades profesionales. La ley número 16.744 establece que enfermedad profesional es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. El proceso de calificación de enfermedades profesionales se aplica a aquellas patologías denunciadas como de origen presuntamente profesional, cuyo objetivo es determinar el carácter laboral o común de la aludida patología. La Superintendencia de Seguridad Social ha definido que los organismos administradores deben realizar el proceso de calificación, que se describe en el siguiente video, y fiscaliza su correcta ejecución. ¿Qué debo saber sobre el proceso para la calificación del origen de enfermedades denunciadas como laborales? Denuncia. Si el trabajador presenta una dolencia de posible origen laboral, él o su empleador, médico tratante, familiares, pueden realizar la denuncia individual de enfermedad profesional en su mutualidad. Evaluación médica. En un plazo de 7 días, un médico examinará al trabajador y solicitará las evaluaciones clínicas y de las condiciones de trabajo. Para estudio de enfermedades musculoesqueléticas, se realizarán ecografías y radiografías. Para estudios de enfermedades de salud mental, se efectuarán evaluación con médico y psicólogo. Evaluación de las condiciones de trabajo. Para determinar la exposición a un agente de riesgo, se debe evaluar las condiciones de su trabajo. En el caso de enfermedades de salud mental, se realizarán entrevistas a otros trabajadores de la empresa. Comité de calificación. Un comité de calificación será el que realice la calificación de origen de la enfermedad en laboral o común, basándose en las evaluaciones clínicas y de las condiciones del trabajo, en un plazo de 30 días desde el ingreso del trabajador. Notificación a la empresa y trabajador. La entrega de los resultados se entrega en un plazo máximo de 3 días. El trabajador recibe el informe de comité, la resolución de la calificación y los informes de exámenes. La empresa recibe la resolución de la calificación. Apelación. El trabajador o la empresa pueden apelar a la resolución emitida por el comité de calificación con nuevos antecedentes en mutual en un plazo de 10 días hábiles desde la comunicación de la resolución, o puede apelar a la suceso en un plazo de 90 días. Prescripción de medidas inmediatas. El organismo administrador deberá indicar las medidas del control del riesgo en un plazo máximo de 10 días hábiles contado desde la fecha de la calificación. Verificación de cumplimiento. Mutual de Seguridad, junto con el empleador, deberá fijar a la entidad empleadora un plazo para el cumplimiento de las medidas prescritas, el que no podrá ser superior a 90 días corridos desde la fecha de calificación. Si antes de transcurrir este plazo se produjera la reincorporación del trabajador, esta deberá efectuarse en un puesto de trabajo en que no se encuentre expuesto al riesgo que dio origen a su enfermedad. Al haber una denuncia individual de enfermedad profesional. Si el caso es calificado como laboral, el trabajador recibe atención médica hasta la curación de su enfermedad, como también prestaciones económicas si presenta incapacidad transitoria o permanente. El empleador debe privilegiar el cumplimiento de las prescripciones de medidas que tengan por finalidad modificar las condiciones de riesgo causantes de la enfermedad profesional para evitar que otros trabajadores se enfermen. Si el caso es calificado común, el trabajador es derivado a su Sistema Previsional de Salud, FONASA o ISAPRE. En caso de falta de apoyo por parte de la empresa en el proceso de calificación o no implementa la prescripción de medidas inmediatas, suceso instruye que Mutual está obligada a informar a la Seremi de Salud y la Inspección del Trabajo. Deberes del trabajador. Tomar conocimiento del proceso de estudio al cual acepte ingresar. Entregar información veraz acerca de su enfermedad, identidad y dirección. Tratar respetuosamente al personal de salud. En los casos de estudio de salud mental, debe entregar informantes en la etapa de evaluación de las condiciones de trabajo. Presentarse a todos los controles citados y seguir las indicaciones médicas. Si no se presenta a 2 citaciones, el caso será cerrado por abandono del estudio. Derechos del trabajador.
recibir información oportuna y comprensible de su estado de salud y del proceso de estudio de calificación de enfermedad profesional. Recibir una atención de calidad y segura según protocolos establecidos. Que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención médica. Deberes del empleador. El empleador debe facilitar la realización de la evaluación de las condiciones de trabajo. En los casos de estudio de enfermedades musculoesqueléticas, el empleador puede asignar a un representante de la empresa que conoce las funciones, tareas que realiza el trabajador, para corroborar dicha información. En los casos de salud mental, facilitar la participación de los informantes solicitados por parte del trabajador y de la empresa. Implementar las prescripciones de medidas inmediatas instruidas por Mutual de Seguridad, dentro del plazo establecido. Derechos del empleador. Participar activamente en elaboración de las evaluaciones de condiciones de trabajo, entregando información adicional para su realización. El proceso está normado por la Superintendencia de Seguridad Social. Existen protocolos específicos para la calificación de las patologías de salud mental, musculoesqueléticas, dermatológicas y patologías de la voz, entre otros, los cuales indican las exigencias mínimas requeridas para el estudio y calificación de un caso. Bien. Aquí estamos, ¿no? Siga, Eric. Ahí les dejo el link de la otra. Continúo. Sí, déjeme ver un ratito quién más se ha ingresado. María Fernanda no llegó. Mayerlin tampoco. Andy tampoco. Villegas. Villegas está presente. Sí, está. No dice nada. Jimena. Está atorada. Comiendo. Jimena. Ole. Te conectó y se fue. Está atorada. Ahí no se le puede poner asistencia. Bueno, seguimos, Eri, seguimos. Listo. Clasificación de la higiene industrial. Los contaminantes higiénicos presentes en los ambientes de trabajo y estudiados por la higiene industrial se clasifican en tres grupos. Ingeniero, la compañera Jimena escribió en el chat. Agentes químicos. ¿Quién la escuchó? Nadie la escuchó. Gases, líquidos y sólidos. Yo le dije que estaba presente la compañera. Ay, tienen una lengua, oye. Ya, voy a leer de nuevo. Siga. Clasificación de la higiene industrial. Los contaminantes higiénicos presentes y estudiados por la higiene industrial se clasifican en tres grupos. Agentes químicos, gases, líquidos y sólidos, agentes físicos, radiaciones, agentes biológicos, bacterias, virus y hongos. Dada la gran diferencia que existe entre los tres grupos, las alteraciones y efectos que provocar en la salud de un trabajador van a depender de multitud de variables. Aún así, es posible estar en los barcos comunes a todos los contaminantes higiénicos y cuyo papel condiciona el efecto de dicho contaminante trabajador. Dichos factores son naturaleza de los contaminantes, dosis igual concentración por tiempo, estado fisiológico, predisposición individual, efectos combinados. El higiene ideal para evitar se produzca un daño a la salud. La higiene industrial es la disciplina preventiva que estudia las condiciones del medio ambiente de trabajo, identificando, evaluando y controlando los contaminantes de higiene laboral. Puede definirse como la técnica. Higiene laboral.
perdón, origen laboral, puede definirse como la técnica o médica de prevención de enfermedades profesionales. Sí. Las funciones del higienista industrial son muy diversas. Ya pues, compañero Marco, no ande molestando. Las funciones del higienista industrial son muy diversas y tal. ¿Qué pasó? Marco está que llama y. Está que le hace cosquilla, güey. ¿Está que te hace cosquilla? No, negativo, está llamando. ¿O te está soplando la nuca? Concéntrese, joven. Es que está llamando, ingeniero, está llamando y mi teléfono, estoy escuchando la clase atrás de mi teléfono. Mátalo con el látigo de la indiferencia. Este se va por otro rumbo. Las funciones del higienista industrial son muy diversas, tal y como le indica su título. Es la persona capacitada para llevar a cabo todas las tareas de prevención de riesgos laborales. Lo hace dentro de cualquier entorno laboral. Estas funciones son pronosticar los posibles riesgos para la salud, concretamente todos los que pueden ejercer las funciones que se encuentre realizando el trabajador. Reconocer en el medio ambiente de trabajo la presencia de elementos químicos, físicos o biológicos que representen riesgos para la salud. Supervisar la exposición del trabajador a agentes que representen un peligro para su seguridad. Elaborar y sugerir estrategias de control de riesgos. Realizar formación a los trabajadores, capacitación especializada en materia de prevención de riesgos laborales. Identificar los factores que pueden estar generando impactos negativos a nivel medioambiental. Bien, bien. Déjeme desmarcar. Esto de aquí. Estábamos por acá. A ver, aquí estamos en esta figura donde se ve un higienista industrial, un especialista en SSO, salud y seguridad ocupacional. Bien, verificando y sugiriendo cómo se debe levantar un peso muerto. La manera es con la columna recta y las piernas flexionadas. En sí, la fuerza la deben ejercer las piernas. En este caso, muy específico. Siga, Eric. Es decir, todas las acciones que ayuden a garantizar la seguridad de los trabajadores en la ejecución de sus tareas diarias. Su finalidad es ayudar a construir un ambiente de trabajo saludable y responsable, un compromiso con el bienestar de los empleados, de la sociedad y del medio ambiente. La presencia de un profesional de la higiene industrial en la empresa es prácticamente imprescindible, bien sea propio o externo, contratado a través de un servicio ajeno, para una actividad puntual o continua. La Organización Internacional del Trabajo establece estándares y recomendaciones de calidad para la realización de estas funciones de forma óptima. La correcta ejecución de sus funciones garantizará el bienestar de todos bienestar que todos deseamos dentro del ambiente de trabajo. Muy bien. Con esto terminamos. Supervisor en seguridad y salud en el trabajo. Como en el fútbol, para que la estrategia de juego y por ende el marcador sean óptimos, se necesita un excelente entrenador. Él es quien mejor conoce la técnica, la táctica y al equipo en su conjunto. En la empresa,
Para que los colaboradores operen segura y saludablemente, se necesita de un supervisor líder. ¿Quién mejor conoce los procesos, procedimientos, estándares y a su equipo de colaboradores? El entrenador sabe cuándo y en qué circunstancias asignar a cada jugador para que el equipo sea competitivo. El supervisor líder sabe balancear las distintas capacidades y conocimientos de sus colaboradores para que el equipo se desenvuelva óptimamente. El entrenador no solo sigue el juego, sino que se adelanta en perspectiva y orienta a los jugadores para responder al equipo contrincante, teniendo el dominio del campo. El supervisor líder depende que el desempeño colectivo del equipo sea seguro y saludable, y que cada uno ocupe su lugar y haga lo correcto en el momento preciso. Con entrenadores que saben dirigir al equipo, se llega a la meta. Con supervisores líderes, íntegros y comprometidos, se promueve el empoderamiento de la seguridad y salud como un valor. La aplicación de estándares, la colaboración sincronizada y de alto rendimiento. Y en su empresa, ¿qué tipo de supervisores quiere tener? Bien, chicos, ¿qué tal? Aquí nos vamos a quedar. Ya el capítulo 5 es material de ustedes. ¿Cómo van con eso? ¿Bien? Complicado, ingeniero. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el problema? Seguiré investigando. Ingeniero, déjalo para el martes, ingeniero. El problema es que todavía no han comenzado siquiera. No, sí, nomás que hemos tenido full de ver. ¿Quién dice que no hemos comenzado? Por esos ahí índices llegó, tan difíciles de encontrar. Por ahí ya me llegó un trabajo, ya he terminado ya. ¿De quién fue? Ese es Freire, se lo aseguro. Ese es Freire, no seguro. Ni usted mismo se cree que le han enviado ese trabajo. Eso no le voy a decir, para mí no me gusta el chisme. No, ¿quién fue? ¿Quién si fue? No es Freire, si no es Freire, no es nadie, creo. No. Oye, prendan su nadie, nadie ha enviado. Yo no he enviado. Ya le voy a enviar el trabajo, ya está. Está de pulirlo, no me falta pulirlo, ingeniero. Prenda Valeria su cámara. En la playa, Marcos. En la playa. ¿Te fuiste a la playa, Marcos? Bien. Tenga laptop. A visitarme. Y Freire puede irse para allá, yo porque no en la playa. Ese Freire creo que se ha quedado viviendo una temporada, ya no lo ves cómo está. Está en San Francisco viviendo. Jimena. Dice que no la escucha, tiene el audio. ¡Pobito! Bueno, va a hacerles él. Igual no van a cambiar las caras. La ilusión. Ya. Bien, entonces, muchachones, yo les agradezco. Deje ver este mensaje. Chalito. Respondiendo que no me escucha. Profe, mi audio creo que tiene fallas. No se le escucha, Jimena, para nada. Revise su micrófono. No se olviden de preparar los temas para el jueves. Mira que ya llegamos al tope. Ya yo cumplí con lo mío, las cuatro primeras unidades, la unidad 5 de ustedes. Yo ya la tengo preparada, no se las voy a dejar ver. Y aquí está la unidad 6, costo de accidentes. Para el martes. Ya está terminado todo el programa, vean. Para el martes. Negativo. No podemos perder. Son 3 horas de clase para que expongan todos los grupos. Aquí tengo 50 páginas. Todo terminado. Ya he cumplido con ustedes. Antes ya puedo tomar examen ahorita mismo si me da la gana. ¿Ya? Tranquilo, rector. Bueno, chicos, gracias por haber. Jimenita. Nada, dice.
Se quedó dormida. Ahí está Jimena. ¿Sí escucha, Jimena? Haga. Ah, sí escucha. Entonces, es su micrófono. Que la gala de la moda, digan. El micrófono. Vaya al panel de control. Aquí hay un botoncito, Jimena, en el cable que usted tiene. En el cable que usted tiene hay un botoncito. En los audífonos. En el cable, hay una, en el cable que usted tiene ahí cerca del cuello. Hay un botoncito, ese lo puede aplastar para probar el micrófono. ¿A quién no le he puesto asistencia? No llegó María Fernanda, no llegó Mayerlin, no llegó Romero. Ya, gracias chicos, buenas noches. Vamos a tener otra clase.